Hola, soy Guadalupe Sol, tengo 25 años y esto es lo que se llama una intro de mierda. Surprise, motherfucker. ¿Cómo andan mis amores? ¿Cómo están? Como verán, he tenido como tres cambios de ropa. ¿Hace frío, no hace frío? ¿Qué clima hace? Es como que de golpe en una semana tuvimos todas las estaciones del año, mi amor. Para un poco. ¿Podemos arrancar el mate juntos? ¿Cómo andan? ¿Podemos charlar un poquito también? ¿Ya arrancaste la uni? Supongo que sí. ¿Cómo la arrancaste? ¿Tuviste tu primer día de toda la vida, digamos, primer día de uni de toda la vida? Quiero leerte. Por lo menos, por ejemplo, ¿cómo arrancaste el día? ¿O qué programa vas a hacer a la tarde? Porque en los comentarios es el lugar donde nosotros nos encontramos. Quiero leerlos a través de los comentarios para conocerlos un poco más. Esta yerba está en el mate seca, ¿eh? Desde el jueves pasado. Hoy es lunes. Tiene un gusto muy feo. Ay, es que yo le voy a haber puesto la de frutos rojos. No, qué yerba del mal, boluda. Si te gusta la CBC de frutos rojos, mi pregunta es, ¿estás bien? No pienso tomar yerba con gusto a viejo. Decime si esto no es como literalmente cuando te juntás a tomar mates con alguien y esa persona de golpe se va. Decime, se va a cambiar la yerba. Y vos te quedás ahí y escuchás, entendés la conversación de lejos. Todo eso es mi explicación para decirle disculpame que te abandoné. Ah, los traumas de la infancia. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Acá es cuando empiezo a cagarla. No sé cómo quieren que abra el paquete. ¡Ew! Lo abrí re bien. Pará. Que el polvo baje. Claro, es que vos mirá lo que es esa yerba. Mirá ese grosor, mi amor. ¡Uf! No sé qué me dolió más. Si la bajada esa de agua caliente o la piña que me acabo de pegar, mi amor. Pará. Recién arranca el día, mi amor. ¿Me podés no cagar a palo? Gracias. Para un poco. Bueno, arranquemos por lo básico. ¿Qué va a ser el video de hoy? Un día conmigo. El primer video de un día conmigo acá en este departamento. Pero me gustaría arrancar contándoles cómo me siento. Porque creo que los va a poner un poco más en contexto. Los primeros días acá en el departamento, onda, la mudanza, el primer día de cursada, la primera semana en sí, estuvo espectacular. Tipo, me sentí muy, muy bien. Y eso que no tenía ni wifi ni luz. Ahora por lo menos tengo luz, pero no tengo wifi todavía. Bueno, pero me sentía bien. Fluía en el departamento y todo, me gustaba. Nunca me sentí mal, ni triste, ni sola, ni nada. Me fui a Suárez porque vino mi hermana de México, que no la veía hace 4 años, como 4 años. Y cuando volví esa semana, me pasó que falté a cursar porque el clima estaba del cuqui, o sea, llovía a cántaros y hacía mucho frío justo en la hora en que yo tenía que cursar. Los otros días, sol, los días que yo tenía que cursar, a la hora que tenía que cursar, se puso, pero el clima asqueroso. Yo no tenía ni una sola campera, nada. Mi departamento no tiene placar. Entonces, cuando me vine, me traje lo justo y necesario y sobre todo ropa de tipo de verano, ¿entendés? Me traje un buzo, una campera. Esas camperas son de verano, o sea, o no te abrigan lo suficiente como para los días, si hay lluvia y si hay frío, yo me estaba muriendo de frío dentro del departamento. Entonces decidí faltar a cursar los 2 días. Para mí eso me generó culpa. Mi mente estructurada y exigente que me dijo, tipo, tenés que cursar y bla, bla, bla. No fui a cursar 2 días. Ya está, ya me puse de mal humor, ¿entendés? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y después un ciclón. Y yo piso 11. Se me inundó el departamento. Se me movían las ventanas. Pero bueno, estuve pensando todos estos días cuáles eran los motivos. Pero para mí tiene que ver con algo que no estoy acostumbrada, porque hace 2 años que no me pasaba, que es depender económicamente de mi papá, ¿entendés? Yo siempre dependí económicamente de mi papá, incluso estando en pandemia también, porque me pagaba el techo, o sea, es la casa en la que yo estaba, y me pagaba la comida y la farmacia. Y yo me pagaba todo el resto, si tenía que ir a la médica a hacerme análisis de sangre, o si me quería comprar comida aparte, salir con mis amigas, o hacerme cualquier gasto, tipo el celular me lo compré yo, la juguera me la compré yo, fotocopias de la universidad, que a veces pagaba un montón, este termo me lo compré yo. A lo que voy con esto es que ahora que no tengo laburo y que el sueldo se me ha acabado, dependo económicamente para todo, tipo para la yerba, para el wifi, hasta que pueda empezar a laburar con Twitch, consiga laburo. Entonces, claro, yo si un día no iba a cursar o si un día gastaba más en comida, algún día me compraba algo, no me daba culpa porque no se lo estaba haciendo a otro, ¿entendés? Les estoy siendo re sincera, no sé si se dan cuenta que yo estoy ventilando mi vida y mis sentimientos. Es lo que a mí me gusta de mis videos. Venir y decirles lo que me pasa, boludo. Me voy a andar careteando. Por suerte, tengo el apoyo de mi viejo que me acompaña y todo. Pero claro, es diferente. Creo que nos pasa a todos los que los padres nos ayudan. Porque he hablado con un montón de ustedes que les pasa lo mismo. Tipo, no, porque mis viejos me mantienen o mis viejos me están ayudando con la uni. Entonces, como que cada vez que voy a rendir y desapruebo, me duele el doble. Porque siento que como que es un esfuerzo de ambos. Entonces, los estoy defraudando. Que nos repesa en ese sentido la culpa, me parece a mí.
Fua, estos mates están riquísimos. Ah, mirá, la cocina mía da con la cocina del vecino. No sabía que mi cocina daba con el vecino. Me voy a editar, a tomar estos mates y a editar. ¿Te parece? Gracias por escucharme. Gracias, Ar. Bueno, me salieron fatales. Todo eso para que me salgan mal. Están ricos, no es que me salieron tan fatales, pero los hice muy gordos, ¿ves? Entonces como que están crudos todavía, a ver si se puede ver de alguna manera. Hice en total 13, me herví 4 y el resto los dejé crudos frizados. Como salió todo fatal, esto me diría yo que no hay que comerlo, me volví a calentar una provoleta de Felices las Vacas que tenía. No voy a volver a comprarla, la verdad, pero la voy a disfrutar. No sé si se escucha el viento, a ver si escuchan el viento. Se levantó ese viento mientras estaba cocinando. Ahora está como loco, está muy enojado. Bueno, nada, un fiasco los sorrentinos. Me quedaron gorditos. Yo creo para la próxima va a salir todo bien. Voy a averiguar cómo cagarajo puedo solucionarlo, ¿viste? A comer. Después de ver un video de 1 hora y media sobre terror y una duchita y ponerme la mochila como si estuviese yendo al colegio y dejar un lío en todos lados, nos vamos a cursar, como corresponde. Nos va a llevar el viento, seguro. El peine no lo conozco. Bueno, ya estoy en mi casa. Son las 8:30 de la noche. Salí de cursar hace 1 hora, recién es como que llegué, acomodé un poquito de cosas, intenté ventilar, ¿viste? Chuki chuki. La clase de hoy fue una mierda. Esta materia yo ya la cursé. Incluso rendí el primer parcial, me fue bien. Y el segundo parcial no fui a rendirlo porque tuve un ataque de ansiedad y no fui. Bueno, no importa. Conclusión. Entonces estoy usando la cursada como repaso. Escuchar qué dice, anotar si dice algún consejo, pregunta de examen, ¿viste? Llego, listo, llega el profe. 1 hora, listo. Me lee 2 hojas de PowerPoint. No dijo un montón de información que yo no sé si se la olvidó. O si no entrará. Los recursantes medio que nos quedamos tipo, innovación objetiva no la vas a explicar. Innovación objetiva no entra en el parcial. Ay, Dios. Igual, bueno, ¿qué tiene de positivo esto? Me siento productiva de que fui y al mismo tiempo tengo los conceptos frescos para cuando me siente a estudiar para el parcial, que va a ser 1 semana, unos días antes. O 24 horas antes, que me ha pasado, lo he hecho. La juventud está preparadísima. Cuando iba en el colectivo agarradita del caño, iba feliz, boludo. Esa sensación de vacío que me quedó la semana pasada por no ir a cursar, se llenó. Cerré así los ojos, me dio el vientito que entraba por la ventana y dije: bien, guada, estás yendo a cursar, amor, muy bien. Y al ratito hice los mates, tuki tuki. Vamos a lavar los platos y a acondicionar un poco, tipo a repasar el baño. Y la verdad que vienen mis amigos a cenar. Así que por favor, nos ponemos las ondas. Bueno, bárbaro. No sé por qué este está acá, yo no había lavado. Mami, el bucé, buenas, aparezco. No grabé outro, me lo voy a permitir.
permitir por la siguiente circunstancia. Llegaron mis amigues y yo me olvidé completamente del celu. No los veía hace como 2 años, entonces, o un poquito más, lo más probable. Empezamos a charlar, a poner al día, a cagarnos de risa. Se me pasó volando y me reolvidé del celu. Me uní con ellos en la charla y se me desconectó el cerebro. Espero que les haya gustado el video. Espero que me haya quedado más largo, porque les vengo dejando videos de 15, 16 minutos, lo cual me parece tan fuera de mí, de este canal, que siempre intento dejarles videos largos porque sé que les encanta. Por alguna u otra razón me quedan así y tampoco quiero forzarlo, alargarlo y poner cosas que no valen la pena solamente para que sea más largo. Yo sé que ustedes, si yo subo un video así... lo ven. Bueno, les comento que acabo de grabar un video, un challenge que no se lo voy a hacer a nadie. No voy a dejar escenas del próximo video, así genero más expectativa. Quiero que sea surprise. Me encantaría que le pongamos mucha vibra, pa, 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 para arriba, pa, 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 para arriba. Cuando vean el challenge se van a dar cuenta porque estoy así. Ya estamos haciendo directos en Twitch, así que por favor, fíjate que en la caja de descripción te dejo Twitch y te dejo Discord también, que voy a estar ahí a full. Agradezco muchísimo la apreciación que le están dando a la edición de los videos. Estoy pudiendo lograr esa edición porque solamente en la semana lo que estoy haciendo es vivir, editar, grabar e ir a cursar. ¿Viste? No estaba estudiando y no estaba trabajando en otro lado. La idea es conseguirme un trabajo de media jornada, seguir laburando en Twitch, seguir rindiendo finales y seguir laburando en YouTube. O sea... ah, los videos de ASMR. Eso. Lo voy a lograr. Yo sé que voy a lograr cumplir todos mis objetivos. Ahora, lo que voy es que si ven que en algún video la edición no llega a la expectativa, ¿viste? De estos últimos videos, es porque no me dio el tiempo. Porque las ganas de que me lleguen como estos videos me encantan. Me siento orgullosa de los videos cuando los subo. Cuando estoy hasta las bolas de tiempo... cuando subo un video también me siento orgullosa porque sé que es lo máximo que puedo dar de mí en esa semana. Estoy atajando, pero porque no quiero que nos frustremos todos, ¿entendés? En algún momento viviré de las redes sociales a tal punto que podré dedicarle todo el amor que me generan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias por apreciar este video y por disfrutarlo. Vamos a empezar a hacer sección pregunta del día. Quiero saber si te gusta ir a cursar o no. Por ejemplo, a mí, post-pandemia, la guada post-pandémica, le encanta ir a cursar. Ahora bien, la guada pre-pandemia detestaba ir a cursar. ¿Qué pasó en el medio? I don't know. Si arrancaste la carrera virtual y ahora vas presencial, ¿estás bien, mi amor? Nada, chicos, los amo. ¿Cómo amo hablar con ustedes con unos mates? Me fascina. Quiero terminar el video como corresponde porque hace como 4 videos que no hago la outro. Así que la vamos a hacer y nos vamos a ver el próximo domingo con un video espectacular. Los quiero, los adoro como la vaca al toro. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.